Buenas noches a todos. Estamos ya un lunes más en Saltando al Prau, en el espacio para el fútbol de Relinchu TV. Y un lunes, como nos ha pasado ya varias veces durante esta temporada, especial porque no ha habido partido del Racing, pero sí que ha habido partido del Laredo y le vamos a prestar toda la atención que merece. También ha habido tercera división. Y también vamos a activar lo que llamamos nosotros nuestra máquina del tiempo, para recordar un partido histórico, ese Real Madrid 2, Racing 4 del año 2000 en el Santiago Bernabéu, que solemos hacer siempre que el Racing no juega para quitar un poco ese mono de fútbol verde y blanco y que vamos a tener luego a partir de las 10 y 10 más o menos. Pero antes quería aprovechar estos minutillos que me tomo al principio de cada programa para hacer una pequeña editorial, para hablar un poquillo el tema de la Superliga. Hoy poníamos en nuestro Twitter que no vamos a hablar de la Superliga, que nosotros venimos aquí a hablar de fútbol y así es, no vamos a hablar de la Superliga, pero sí creo que no podemos escapar a la rabiosa actualidad, no podemos escapar a esta guerra civil que se ha montado en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol al más alto nivel. Y creo que sin meternos en quién tiene razón o en cuáles son los intereses, que creo que es más que evidente cuáles son, creo que el ejercicio que vamos a hacer hoy y que hemos hecho varias semanas de recordar grandes partidos de nuestro Racing, recordábamos hace unas semanas el Racing 5 Barça 0, vamos a recordar hoy el Real Madrid 2 Racing 4, son partidos y ejercicios como los que hacemos nosotros son aspectos que hacen que los equipos más pequeños y el fútbol más humilde cobre especial importancia frente a esos grandes transatlánticos que han decidido unirse para formar esa Superliga. Creo que es importante saber dónde estamos y por qué estamos ahí. Por ejemplo, el Racing, por qué está en Segunda B y no está en Primera compitiendo contra esos equipos. Pero creo que también es importante que esos equipos que han decidido irse a la Superliga y esa UEFA que está amenazándoles y toda esa guerra civil que estamos viviendo, es importante que miren un poquito para abajo, que vean de dónde vienen y que vean cuál es el fútbol de verdad. Y no quiero extenderme más, pero sí que quería aprovechar para meter un pequeño vídeo de un momento que creo que todos los racinguistas hemos recordado hoy con todo este tema de la Superliga. En 2014, el 30 de enero, el Racing, todos sabéis lo que hizo, se plantó ante la Real Sociedad por motivos de impagos para solicitar la dimisión de la directiva, ese famoso plante. Y no voy a poner las imágenes del plante, sino que voy a poner las palabras que dijo el entrenador Paco Fernández minutos después de acabar el partido. Creo que este ha sido uno de los últimos momentos que han dignificado el fútbol profesional. Y tenemos la suerte de haberlo vivido como aficionados del Racing. Os dejo 2 minutos muy rápidos de las palabras de Paco después del plante frente a la Real Sociedad. Bien, en primer lugar, me gustaría agradecer a todos la muestra de apoyo que hemos tenido ante una decisión tan difícil para nosotros. Sentirnos arropados nos ha dado mucha más fuerza para poder sobrellevar estos momentos tan delicados como deportistas y como representantes de un equipo histórico como este. Sentimos haber tenido que tomar esta medida y pedimos disculpas por no haber hecho posible que muchos aficionados al Racing y a la Real no vieran hoy este partido. Y sobre todo a los muchos niños que empiezan a sentir los colores del Racing y que espero que sus padres puedan explicárselo mañana o en un futuro por qué hemos tenido que tomar esta medida. Y también que les puedan decir que esta plantilla, su cuerpo técnico y los demás integrantes del Racing, lo hemos hecho precisamente por respeto al fútbol, al deporte que amamos y por respeto a nosotros mismos. En segundo lugar, y por encima de todo, quisiera dar las gracias a mis jugadores y a mis colaboradores por la determinación, la valentía, el coraje y la profesionalidad que han demostrado. Y su comportamiento. Porque esta decisión es muy, muy difícil, que probablemente es el partido más importante que hemos tenido que jugar muchos de los que estamos hoy aquí.
y lo hemos cambiado por mostrar a todo el mundo que la dignidad personal y profesional está por encima de todo, así como el respeto al fútbol y al deporte. Eso es lo que quería decir, cuando queráis. Bueno, pues eso es fútbol y esto es Saltando al Prado. Y ya voy a saludar una noche más a Esteban, que está aquí con nosotros para hablar un ratito del partido del Laredo de este fin de semana. Muy buenas noches, Esteban. Muy buenas, ¿qué tal? Veía Perdona, el que ahora me he extendido un poquito más y nada, te he retrasado un poco la entrada. Sí. Veía el vídeo ahora de Paco y se me ponía todavía un nudo en la garganta de, pues eso, de la situación, un poco todo, ¿no? Y bueno, qué suerte tuvimos, la verdad, lo creo sinceramente, de que en el momento en el que estábamos ese señor estuviera en nuestro vestuario. Sí, yo creo que si buscamos justo lo opuesto a lo que está pasando ahora mismo en el fútbol de élite, nos podemos encontrar lo que pasó aquella noche en el Sardinero. Pero bueno, como os decía, no vamos a hablar de la Superliga porque no es nuestro tema, vamos a hablar de la segunda división B, de esa segunda fase en la que ya estamos inmersos, ya totalmente inmersos. Voy a pinchar por aquí rápidamente los resultados de segunda división B, vamos a ver si los podemos poner, aquí están. En esta jornada ya tercera, el Laredo, que venció 2-0, ahora vamos a hablar de ello, al Tarazona. El Tarazona, que recordemos, empataba 2 y pasaba por encima del Racing la semana pasada. Después está este partido que ha sido retrasado por COVID, luego analizaremos la actualidad del Racing, entre el conjunto santanderino y el filial del Club Atlético Osasuna, los Osasuna Promesas. Y terminamos con el 3-0 que le endosó al Real Unión de Irún, a un Club Deportivo Ebro que de momento no levanta cabeza. Y la clasificación que está ahora mismo de la siguiente manera, vamos a ver si nos permite esto pasar de pantalla, un momentillo, cosas del directo, a ver. Ahora creo que ya, aquí está, la clasificación. Perfecto. Aquí hay un error, están en verde los 4 primeros, solo los 2 primeros se quedarían en primera Real Federación Española de Fútbol, que son ahora mismo el Real Unión de Irún con 42 puntos, segundo está el Racing con 36 y ese máximo rival para los racinguistas, que es el Ebro, está 7 puntos por debajo, que es el Club Deportivo Ebro. Le sigue Osasuna Promesas, Arenas, el Laredo, que se pone ya sexto, y último está el Tarazona. Bueno, pues repasada esta clasificación y solucionados estos problemas en realización, vamos a ponernos ya inmediatamente con el partido del Laredo del sábado, en el que el Laredo le endosó un 2-0 al Tarazona y, por cierto, pasándoles totalmente por encima, al menos en juego y también en el marcador, ¿verdad, Esteban? Sí, en ocasiones y en casi todos los aspectos, la verdad. El partido empezó un poquito, bueno, pues con los clásicos minutos de tanteo, mucho mediocampismo y demás, pero al Laredo se le puso relativamente de cara pronto con el golazo de Toboso, que me parece que luego vamos a ver que tenemos por ahí. Eso es. Y a partir de ahí, pues un poco los que vimos al Racing en Tarazona, lo comentábamos antes, fuera del directo, que el partido sería el mismo, pero al revés, ¿no? O sea, el Tarazona hace de Racing y el Laredo hace de Tarazona. Yo tengo contadas mínimo 4 ocasiones claras, aparte de otras 3 buenas llegadas, solo en la primera parte. Y, de hecho, el entrenador del Tarazona, David Navarro, en el minuto 42 hace un triple cambio, que creo que evidencia un poco cómo iban las cosas, ¿no? Y que estaban siendo superados por todas partes. Sí, es lo que hablábamos antes, que parecía que el Tarazona no era el mismo Tarazona que habíamos visto la semana anterior contra el Racing, se vio completamente superado por el Laredo y vamos a ver si te parece los goles, que los tenemos por aquí. Vamos a pinchar aquí los goles. Es para verlos, los dos, porque el de Vinatea luego sí. También... Vamos a ver si no se nos traba. Vaya. Pues me parece que tenemos algunos problemas en el vídeo que ya no nos dejaba la plataforma introducirlos. Si los podemos arreglar a lo largo de la transmisión, pues pincharemos esos goles, especialmente el de Toboso,
que fue un auténtico golazo de chilena. Bueno, hablábamos de una primera parte, ¿verdad, Esteban? Que para mí fue bastante mejor que la segunda, en la que el Laredo demostró una intensidad espectacular, haciéndose muy fuerte ahí en San Lorenzo. Sí, al final yo, en cuanto a lo que son un poquito las claves del partido y del resultado, tengo apuntadas dos. La primera es la línea de cuatro de atrás del Laredo asentadísima. Uh-huh. Ya comentamos cuando tuvimos aquí a Manu Calleja que Toboso era un jugador que aportaba mucha seguridad, más allá del golazo que luego metió, ¿no?, el sábado, pero que aportaba mucha seguridad, que mandaba mucho. A mí la verdad que es un central que me gusta mucho, me parece que va rápido al corte, que es fuerte en el juego aéreo, que es aseado en la salida de balón. Creo que fue un gran acierto del Laredo su incorporación. Y luego también los laterales dan mucha salida siempre, tanto Rasines por un lado como Alex Pérez por el otro. Cuando el balón está en un lado siempre se ofrecen alargando, estirando el campo en banda contraria. Frente a lo que pueda parecer, ¿no?, que pensaríamos que a lo mejor el Laredo juega un poquito más a cerrarse atrás, es un equipo muy directo que busca mucho ir a campo rival y la verdad que tiene una propuesta. Yo creo que, para que nos entendamos, no juega a lo mejor excesivamente bonito, pero juega muy bien y es muy entretenido de ver. Sí, ayer, bueno, yo creo que los que solemos seguir al Racing hemos visto al Laredo en los partidos frente al Racing una décima parte de lo que hemos visto al Laredo en otros partidos, porque realmente no ha dado su mejor nivel. Pero ayer veíamos un equipo que, sobre todo, yo me quedaría con cómo llegaba por bandas. Hablabas tú de esos laterales largos, especialmente en la primera parte, recalco, llegó muchísimo por banda, muchísimos centros y provocó muchísimos córners, uno de ellos en el que llegó el primer gol. Y creo que ahí es donde se hace muy fuerte el Charles, el conjunto pejino, y luego también en saber aprovechar las ocasiones que tiene. El gol que metió Toboso le puso por delante y la definición de Vinatea en el segundo es escandalosa. Una lástima que no podamos verlo. Bueno, la gente, si no podemos verlo por aquí, la gente que tenga footers, que se meta por ahí, si no, a lo mejor incluso en el Twitter o lo que sea lo han colgado, y si no, haremos presión para que los cuelguen, porque son, la verdad, dos goles. Y precisamente en el segundo, el que le da el balón a Vinatea en el borde del área pequeña es Alex Pérez, es el lateral izquierdo que sale corriendo la contra. O sea, que también fue un fichaje, por cierto, que nos comentó Manu Calleja, que igual que el de Toboso lo había recomendado él, pues porque los conocería de sus etapas anteriores y demás, y creyó que podían aportar un plus al equipo y bueno, el tiempo creo que está demostrando que acertó. Sí, y el Laredo que hablábamos cuando hablábamos con Manu Calleja y le comentábamos que el objetivo ya estaba cumplido, nos decía que ahora solo les quedaba por delante ganar, que no concebían otra cosa que no fuese ganar. Y yo creo que quien más, quien menos, esperábamos una cierta relajación del Charles y para nada ha llegado. El Laredo está ganando partidos, complicándole partidos a equipos como el Club Deportivo Ebro, que en principio era el coco del otro subgrupo, y ya se sitúa 3 puntos por encima del Tarazona, ya se sitúa sexto el Laredo. Y además es que, bueno, el del Ebro sí que fue un partido más igualado, yo creo que el punto fue seguramente justo, bien repartido, digamos, y ayer los 3 puntos son más que merecidos, es decir, no son fruto de la casualidad. Y aparte, en la otra clave que tenía apuntado también, que enlaza un poco con lo del gol de Vinatea, es la confianza que tiene ahora mismo el Laredo. Desde el partido del Alavés, que consiguieron remontar, no reciben un gol, fueron a Leioa, han recibido al Ebro y han recibido al Tarazona y llevan 3 partidos completos sin encajar. En la segunda parte, es verdad que hay menos llegadas, hay menos ocasiones hasta el 2-0, pero el Laredo va a presionar arriba desde el principio y yo tengo aquí apuntado en el minuto 60 que se crecen, hay recortes, hay paredes, juegan a gusto, no parece que fueran 1-0. Y al final... Sí, perdón, Esteban. No, justo pensaba en lo que nos comentó Manu Calleja, ¿no?, que decías tú ahora de que les quedaba pues ganar, que él solo se divertía ganando. Y es que yo ayer, ganando al Laredo, les vi a los jugadores divertirse, de verdad, y les vi, bueno, la definición que hace Vinatea, pues lo que digo, es de una confianza y de una seguridad, porque está dentro del área pequeña o casi, y pica el balón con una tranquilidad maravillosa. Viendo el partido el otro día, a mí me llamaba ya la atención la presencia de público, que quieras que no, después de todos estos meses nos llama un poquito la atención, y creo que va a ser muy positivo para el Laredo tener público en esta racha final en San Lorenzo,
porque yo creo que le aporta un plus al equipo y jugadas, como decías tú, de confianza. Yo creo que va a ser muy importante que haya afición en el campo, que la afición presione, que la afición anime. Yo lo vi un factor bastante, bastante importante y que creo que puede marcar un poco ese clic que haga que el Laredo termine muy arriba la temporada. Sí, porque los jugadores además no. Tú hablabas de esa posible desconexión y demás que todos nos planteábamos. De hecho, es que la pregunta que tú le hiciste a Manu era más que lógica porque, bueno, pues ya estaba todo hecho, entre comillas. Pero al revés, es que ayer con 1-0 y con 2-0, cuando hay malos pases, los jugadores se cabrean y se lamentan y se ve que, lo que digo, que están con ganas. Y así como comentábamos la semana pasada que el Racing que esperábamos, bueno, pues que terminara de una vez esta temporada. Yo creo que al Laredo la temporada incluso se le va a hacer corta. O sea, a mí me parece que ahora mismo va a favor de Ola y todo le viene bien. Los resultados son cada vez mejores, los jugadores tienen cada vez más confianza, el público puede entrar en el campo. O sea, es todo un ambiente de seguir creciendo, ¿no? Que es un poco lo que nos comentaba también su entrenador y yo creo que en esa línea van. También a favor de Ola porque han conseguido su objetivo, han entrado Claro. entre esos siete primeros y yo creo que eso es lo que le ha favorecido al Laredo para estar, como decías tú, un poco a favor de Ola. Porque igual si se hubiese visto más abajo, esa definición de Vinatea, esa chilena de Toboso, igual te ves en otra situación y no entran, no te ves con Claro. esa confianza, pero está tan bien el Laredo y que es que le sale todo y le salen cosas que igual hace unos meses no le salían. Claro, si estás a lo mejor contra los del grupo de abajo jugándote la permanencia, pues es que igual la pierna se te encoge cuando tienes que picarla así, ¿no? Eso es. Pero claro, pues efectivamente consiguieron en esas dos últimas finales que tenían, que comentábamos aquí que iban a ser muy importantes y demás, a la vez y Leioa hicieron su trabajo, los resultados que necesitaban se dieron. Y ahora están pues disfrutando de esta segunda fase y haciendo disfrutar a los que lo vemos, la verdad. Bueno, pues por ir terminando con la actualidad del Laredo, que la verdad es que se merece todas nuestras alabanzas porque está realizando una campaña espectacular el conjunto de Manu Calleja. Os dejamos por aquí el planning semanal que ha publicado el club en sus redes sociales. Como veis, se han tomado dos merecidos días de descanso, hoy y mañana. Vuelven el miércoles a los entrenamientos a partir de las 7 de la tarde para preparar ya ese partido en Tajonar frente al Club Atlético Osasuna Promesas. El próximo sábado a partir de las 4 y media de la tarde. Se confirmaba hoy el horario de ese partido y bueno, de aquí al sábado quedan todavía unos cuantos días. Esperemos que ese partido se pueda disputar con total normalidad, que no haya más sustos. Y oye, ¿por qué no? Que el Laredo siga creciendo poquito a poco. Sí, es que es lo que hablamos. Ahora mismo tiene todos los condicionantes para jugar los partidos sin ninguna presión, para que los jugadores sigan disfrutando como lo están haciendo, lo que digo, y para que las cosas, ¿por qué no?, sigan saliendo bien. Muy bien, pues si te parece nos vamos a pasar ya al capítulo Racing, que aunque no haya habido partido este fin de semana, sí que tenemos que hablar de la actualidad del club. Y no ha habido partido, bueno, pues por ese positivo de Pablo Andrade la semana pasada, que aceleraba un poco todos los acontecimientos. Recordamos a la gente, dio positivo Pablo Andrade y un jugador del filial, cuyo nombre el club en el comunicado oficial no hizo público. Se hizo pruebas PCR a todos los jugadores, no se arrojaron más positivos, pero sí que cumpliendo con el protocolo se tuvieron que quedar confinados. El viernes anunciaba el director general del Racing que se había solicitado la suspensión del partido frente al Club Atlético Osasuna que se iba a disputar este domingo y la Federación Española tomó a bien esta solicitud y el partido ha quedado pospuesto. Por ello, el Racing, os voy a dejar por aquí, igual que con el Laredo, el planning semanal. Hoy ha entrenado a las 10:30 de la mañana, pero solo han entrenado 10 jugadores que no se consideraron contacto directos con el positivo con Pablo Andrade. Mañana descansarán, el miércoles entrenan esos 10 jugadores un poquito a medio gas y ya el jueves se reincorporarán los otros 13 que estaban hasta ahora confinados para comenzar a preparar el partido que enfrentará el próximo domingo. Aquí lo tenéis. Al Ebro y al Racing en el estadio Pedro Sancho a partir de las 12. Para ese partido serán bajas, además de Pablo Andrade, Villapalos, que ya va a ser para toda la temporada, y Álvaro Bustos por sanción. Si te parece, Esteban, vamos a añadir a nuestros dos compañeros habituales de las tertulias del Racing para ir comentando un poquito la Por actualidad supuesto. del club santanderino. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches.
Ya te tenemos con nosotros. Y muy buenas noches también a Marcos, que se une un día más. Buenas noches. Hoy no nos toca tertulia encendida sobre Paparda ni sobre partido del Racing, porque este fin de semana nos lo han quitado, nos lo ha quitado el COVID. Bueno, si os parece, vamos a dar cada uno una pincelada. Quiero testear el nivel de, digamos, de miedo que os entra para el partido del próximo domingo, al cual va a llegar el Racing contra el Ebro, que recordemos que el Ebro no está haciendo un buen papel en esta segunda fase, pero en principio es el máximo rival del Racing para optar a esa segunda plaza de la Primera Real Federación Española de Fútbol. Pero después de este parón obligado, ¿os ha entrado un poco el miedo? ¿Nivel de confianza para el domingo? Marcos, si te parece, empiezas tú. ¿Quieres empezar por el pesimismo, eh? No, no, a Acabó el ver, bueno, Esteban. mi nivel de confianza no se basa tanto en lo positivo que me transmite el Racing como en lo negativo que parece que transmite el Ebro, ¿no? Porque a priori esperábamos que fuera un rival o el rival más duro de la categoría y de momento ha empatado con el Laredo y ha perdido los otros dos partidos, ¿no? Que este fin de semana ha perdido 3-0. Le sacamos 7 puntos, habéis dicho antes, ¿no? Me parece que os estaba viendo. 7 puntos. O sea que, a ver, yo. Es que aunque perdiéramos, me parece que el Racing tiene prácticamente imposible quedar fuera de la primera federación. Para el partido en sí, pues ya digo, lo último que recuerdo de Racing es el partido contra la zona, que este fin de semana creo que nos demostró la zona lo que el verdadero nivel que tenía. Entonces el Racing en sí mismo no me genera ninguna confianza, pero el Ebro, pues yo no sé si es que se está tomando la competición poco de manera relajada. La verdad es que no he seguido sus partidos, no sé si está jugando con suplentes o qué, pero es que no ha dado pie con bola. O sea, entonces tampoco me genera miedo. Miguel, nivel de confianza para el domingo. Pues hombre, teniendo en cuenta que estos parones por coronavirus no perjudican mucho a los equipos, a los jugadores, sobre todo a nivel físico les afecta, pero viendo la trayectoria que está teniendo el área de nuestros últimos partidos, yo creo que es una buena oportunidad que tiene el equipo, el Racing, El Racing, no el para... Laredo. Sí, el Racing, para ganar y aumentar esa distancia para dejarlo ya finiquitado un poco o del todo y ya pues tener un poco más la cabeza pensando en el verano, en el mercado de fichajes, en la organización de cara a la temporada que viene y tener un poco la cabeza más tranquila de cara a los partidos que resten. En caso de perder, pues lo que ha dicho Marcos, yo creo que aún así lo tenemos bastante de cara, pero bueno, perder ya sería otra vez otro desastre más que anotar en los de esta temporada. Y Esteban, después de todo lo bueno que hemos hablado del Laredo, ahora toca mojar Pues un poco. confianza cero, sinceramente. O sea, es verdad que el Ebro no viene bien y a eso a lo mejor tenemos que agarrarnos un poco, pero es que seguramente ellos también se agarren a que este es el partido directo, que nosotros salimos de confinamiento y que si ganan se meten ahí. Entonces, a mí el partido no me transmite ninguna tranquilidad, sinceramente. Yo había voluntariamente no estaba pensando en ello hasta ahora. Pero ahora que me lo comentas y veo cómo pinta, y teniendo en cuenta nuestro historial de resucita muertos, de que cada vez que hay un equipo que viene en mala racha, un jugador que lleva 2 años fuera de casa sin marcar, un portero que lleva 12 partidos seguidos encajando gol, llega el Racing para que rompa esa racha, ¿no? Entonces, la verdad es que tiemblo un poco, no sé qué decir. Yo, pues hombre, lo que estáis comentando todos, ¿no? Sí que es verdad que la clasificación es bastante favorable y aún en caso de, no tendríamos por qué complicarnos demasiado, pero el partido no me transmite nada bueno a priori y bueno, es que voy a dejarlo ahí. Sí, porque a pesar de que la primera jornada el Racing descansó, la segunda empató en Tarazona y la tercera se ha pospuesto este partido por COVID. Se ha mantenido, incluso aumentado la distancia con el Ebro, porque el Ebro Claro. no ha sido capaz todavía de ganar y de hecho el otro día ha perdido 3-0 frente al Arenas. Por cierto, quiero aprovechar que veo que ya está por aquí en el chat Guiller, un minutillo, Sí. Esteban. No lo he dicho en la presentación, voy a aprovechar ahora que ya veo que está aquí con nosotros para mandarle recuerdos a nuestro colaborador Guiller, que bueno, que está
un poco enfermo y que le mandamos desde aquí muchos ánimos, mucha fuerza y que nada va a volver a estar aquí con nosotros y colaborando con Relinchu como hace siempre, que es uno de los que más se mueven de este canal. Así que un saludo. Alguien tendrá que conseguir la próxima entrevista con algún periodista de algún país random de Europa en el que fichemos otro jugador, así muy, muy, muy random, claro. Eso es verdad. Aquella entrevista con el periodista sueco cuyo nombre ni nos acordamos ni nos atrevemos a repetir. Es el encargado de asuntos extranjeros. Eso es. Bueno, Esteban, ¿querías decirnos algo? Perdona, sí, no, quería hacer un apunte comentando un poquito a Quitos. Lo que ha dicho antes del nivel del Tarazona y tal, que ya lo vimos, solo matizar. Yo creo que el Racing estuvo terriblemente espantoso y eso multiplicó el nivel del Tarazona, pero creo que a la vez también ciertas cosas hizo bien el Tarazona para que el Racing estuviera tan espantosamente mal. Igual que creo que muchas cosas hizo bien el Laredo ayer, para que el Tarazona prácticamente es que no tiró a puerta. O sea, lo comentábamos antes, cosas concretas de un jugador chutando una falta contra nosotros, le pegó un larguerazo tremendo y contra el Laredo ayer la sacó del campo. Bueno, pues cosas que pasan de estas de una semana para otra, pero vamos, más allá de ese apunte, eso, que al fin y al cabo muchas veces se tiende como a menospreciar a los rivales en todos los sentidos y creo que hay que dar cierto mérito también al que gana. Y no sé qué opináis vosotros, pero... Y no quiero excusar el desastre del Racing de la semana pasada, no quiero volver a eso. Pasemos página, eso ya. Sí, olvidemos rápido ese partido. De hecho, todo el mundo yo creo que pensaba en el partido de este domingo para intentar olvidarlo del anterior y ha sido un varapalo el que no haya habido partido este domingo para intentar ir pasando página. Y en relación a esto, quería comentaros, no sé si vosotros notáis esto también, veo... tanto en la afición como yo creo que en el propio equipo, un deseo inmenso de que acabe ya esta temporada, de que se consiga malamente esa clasificación para Primera División, Real Federación Española de Fútbol, que siempre tengo que decir el nombre completo, y creo que hay una cierta desidia, una cierta dejadez de dejar que el barco se lo lleve la marea, de llegar a la orilla y ya morir ahí tranquilos, pero no sé si vosotros también tenéis esa sensación de que ojalá acabe esta temporada ya, y que cuanto antes se acabe, mejor. No sé vosotros qué opináis. Yo creo que si tú encoges a cualquier racinguista y le dices que mañana firme que se acabe la temporada como está, sin jugar el resto de partidos, te paga por ello. Hablo de dentro del club también. Creo que entre los aficionados no hay ni que preguntarlo, pero hablo también de dentro del club. No lo sé, la verdad. Eso me parece un poco complicado. Yo creo que los jugadores estarán decepcionados porque al principio de temporada se marcó el objetivo de luchar por el ascenso a segunda y al final te has quedado pues con el segundo plato, ¿no? Que es luchar por quedarte ahí, por no hacer un mal papel, por pensar en la temporada que viene y hacer un poco borrón y cuenta nueva. Lo que dice Esteban, yo creo que todos los aficionados estamos convencidos de que esto, si se puede acabar hoy, mejor que mañana. Yo creo que al equipo le gustaría, precisamente por lo que comentaba Miguel, como hacer un buen partido para desquitarse de todo lo que ha pasado durante esta temporada, de los disgustos que nos han dado, pero a la vez creo que saben que por muy buen partido que hagan en esta fase ya no sirve prácticamente, ¿no? Quiero decir que damos la afición por descontado, que se van a clasificar, que es lo que tienen que hacer y punto, y que por mucho que hagan ya no les va a servir para nada. Igual, ni siquiera creo que para ellos mismos sentirse mejor. Entonces yo sí que creo que ellos mismos tienen ganas de acabar. Y el día de Tarazona, más allá de lo que hablamos de a nivel táctico, a nivel de los jugadores, yo creo que es que mentalmente estaban... Yo creo que el Racing mentalmente para afrontar esta fase no está... Y no sé si encontrará algún partido o simplemente los tendrá que sacar como pueda, pero el otro día demostró que no estaba mentalmente. Y creo que es porque quieren acabar, les gustaría que acabara mañana, que se suspendiera la competición, que les echaran de la competición por meterse a la Superliga, algo así. A mí eso me parece peligroso, ¿eh? Porque todos queremos que acabe cuanto antes. Pero por supuesto queremos que acabe cuanto antes metiéndonos en donde tenemos que estar. Y si ya empezamos en la primera jornada de Tarazona, si vamos en la segunda jornada de Ebro con esa desconexión, es que lo que queda se te va a hacer muy largo y a lo mejor necesitas 6 puntos, pero si vas así vas a tener que remar mucho para sacarlos, ¿eh? Es que no... Sí, paso también en teoría, ¿no? Para este tipo de cosas.
como vayas con la mentalidad de, bueno, si perdemos no pasa nada, que hay más partidos, ahí es cuando la lías, porque entonces al final te plantas con, pierdes contra el Ebro, se te acerca y la próxima jornada ya dices, uy, que ya no está tan lejos. Y te tiemblan un poco las piernas y ahí es cuando la puedes liar. Claro, es que es justo lo contrario a lo que comentábamos de la dinámica un poco del Laredo, ¿no? Que el Laredo va todo a favor y el Racing es que, pues eso, está deseando que termine. Claro. Es que el Laredo para ellos, yo creo que esta fase es un premio, es disfrutar. Pero para los jugadores del Racing, o sea, evidentemente no lo voy a poner a nivel de los aficionados, que realmente para nosotros sí que es un castigo auténtico. Pero yo creo que para los propios jugadores, en parte, también lo es. Lo que pasa es que se lo han merecido, ¿no? Se lo han ganado el castigo. Pero lo es, y conectarse no es tan fácil como... Yo creo que no es tan fácil como nos pueda parecer, ¿eh? O sea... Sí, pero también se conecten, los jugadores pero, se juegan el estar en un equipo un poco mejor el año que viene o de renovar su contrato con el Racing. No sé, creo que también por su parte sí, deberían hacer un, pero, digamos, un pequeño sprint final para intentar, no sé sí. si quedarse en el Racing, porque después de esta temporada yo creo que la revolución va a ser importante y no se entiende. Sí, pero tener cartel y tener otros sitios a donde ir. Eso es. Eso yo... Yo lo entiendo, a ver, y más allá de que obviamente todos deben tener ese punto de profesionalidad y ser capaces de dar el 100%, etcétera, etcétera. Pero es verdad que al final lo que hablábamos también con Mora la semana pasada, ¿no? Con José Moratón, los jugadores son personas y hay muchas cosas dentro de cada uno y todo hay que, bueno, pues a lo mejor, por más que tú sepas, ¿no? Que tienes que hacer un buen, pues como hablábamos muchas veces de Traver, que Traver venía aquí estos 6 meses, pues a reivindicarse porque en Numancia no le había ido bien en Soria. Y tenía que ver si estaba o no estaba, digamos. Y esa presión tampoco debe ser fácil de gestionar. Y tú vienes a lo mejor con el chip de venir a intentar subir a segunda y tal, y aunque ahora tengas 6 partidos para decir, venga, voy a revalorizarme. Es que es, yo lo veo muy complicado, de verdad. Creo que Manzanares, insisto, tiene mucho trabajo por delante. Sí, sí, yo también pienso, sí. Os voy a hacer una última pregunta con respecto al Racing antes de pasar a tercera y a nuestro partido histórico. No sé si vosotros probaríais, bueno, ahora vamos a recordar en tercera división lo bien clasificado que está el Rayo Cantabria, que está segundo tras el Cayón. No sé si vosotros, en este marco de proyecto de cantera del que tanto se ha hablado, probaríais a ir subiendo algún jugador, a dar algo más de protagonismo a ese filial racinguista, o no removeríais el árbol, os quedaríais con los que están de la primera plantilla, un poco lo que intentó hacer Oltra en los últimos partidos de año pasado, que hizo debutar a Martín Solar, a Javi Siverio. O si ya os la no removeríais el árbol con los que ha venido toda la temporada a acabar esto y lo que decíamos antes, acabar rápidamente y cerrar la temporada. Yo hoy no, porque hoy no tienes... A ver, entiendo que si los jugadores que están en el Rayo Cantabria están en el Rayo Cantabria y no han jugado hasta ahora con el primer equipo, es porque se entiende que los del primer equipo son mejores. Entonces, si tengo uno que es mejor, por así decir, a día de hoy no me dedicaría a promocionar a jugadores del Rayo por 2 motivos. Primero, porque no lo tenemos hecho aún, lo que estamos comentando. Y segundo, porque creo que para el desarrollo de la cantera racinguista es importante que el Rayo el año que viene esté en la segunda federación, que lo tiene muy bien. Entonces, si a lo mejor las cosas van bien para ambos equipos y de aquí a 2 jornadas el Racing tiene asegurada la primera federación y el Rayo tiene asegurada la segunda, pues ahí a lo mejor sí que entraría ese tipo de introducciones y demás. Pero de momento... vamos a asegurar los objetivos, lo que digo, tanto el del Racing como el del Rayo, que creo también es importante porque no es lo mismo, con todos los respetos para los equipos de la tercera cántabra, pero no es lo mismo competir contra el Solares o contra el Bimenor que competir contra el Portugalete o contra el Amorebieta, bueno, el Amorebieta no, que se va para arriba, pero vamos, contra ¿quién tenemos en el grupo? El Ebro o este tipo de equipos. Sí. Que bueno, pues son una piedra de toque más interesante y a la hora de foguearse te aportan más, ¿no? Yo voy un poco en la línea de Esteban. Primero, amarrar la primera Real Federación, tenerla asegurada, y si dentro de un par de jornadas o 3 lo tienes ya garantizado, pues algún jugador y el Rayo Cantabria también tenga pues algo de colchón, pues a jugadores que se lo merezcan, pues yo sí les daría algunos minutos, porque si se lo merecen, ¿por qué no? ¿No? Y aquellos jugadores de la primera plantilla, pues que el año que viene no vayan a continuar o que tengan acuerdos con otros equipos, pues sentarles en el banquillo y darle un poco minutos a los jugadores de aquí.
Un poco lo que ha dicho antes Pablo con Oltra, pues justo eso. Oltra el año pasado casi dio salida más a los jugadores de la cantera cuando estábamos ya descendidos. Sacó, me acuerdo, a Siverio, a Marco Camus, a Martín Solar. Así que yo iría un poco en esa línea. Yo contra el Ebro jugaría con los que han venido jugando. Contra el Ebro, sin duda, o sea, jugaría pues con el equipo que no sabemos básicamente de memoria, ¿no? Pero después, si el partido del Ebro le ganamos, incluso si le empatamos, a partir de ese partido, no subiría a nadie el Rayo Cantabria, porque me parece que para el futuro de la cantera de Racing es más importante que suba el Rayo Cantabria a segunda red a que unos chavales jueguen dos partidos en lo que queda temporada. Me parece que es más importante. Pero lo que sí que haría a partir del partido del Ebro, si el partido del Ebro sale bien, es meter a todos los canteranos que están ya en la primera plantilla. Es decir, a Martín Solar pues, le pondría titular todos los partidos. Porque Ricky, por ejemplo, se va a ir, ¿no? Pues sí. Entonces, si ya ganas al Ebro, ¿para qué quieres jugar que juegue Ricky el resto de partidos? Pues, para nada. Pues entonces yo, por ejemplo, metería a Martín Solar y a todos los canteranos que ya estén en el primer equipo, sí les metería titulares si ganamos al Ebro. Gente de Rayo Cantabria, no. No, porque ya digo, creo que lo fundamental es que suba, a garantizarse que suba. Yo es que justo después de decir lo que he dicho, me ha venido, por ejemplo, el caso de Nacho Lorenzo, que es uno de los jugadores que están despuntando y demás, lateral izquierdo. Y también pienso a lo mejor, no lo sé, pero bueno, que lo que hablamos, que es que gestionar un vestuario en todos los sentidos. Yo pienso en Andrade, que es un tipo que no ha dado el nivel, evidentemente, pero es verdad que, para que nos entendamos, no ha sido como otros que daba problemas, ¿vale? No ha dado una mala nota, siempre por lo que comentan ha estado a disposición y demás, simplemente nos ha contado con él y punto, porque no ha dado el nivel. Y a lo mejor también muchas veces... hemos tenido otros compañeros que son entrenadores y que nos podrían comentar un poquito más de esto, pero muchas veces se quiere también en esos últimos partidos premiar a ese tipo de jugador, tener... Entonces, bueno, pues igual muchas veces, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero hay que ponderar un poquitín también pues esas dos cosas de tampoco, entre comillas, faltar al respeto al profesional que ha estado todo el año haciendo su trabajo por dar paso a los chavales que tienen que tener paso. No sé si me explico, es encontrar un poco el equilibrio. Que ahora es el momento de Marco Camus, de Martín Solar, propio Andrade, de esta gente antes que el Rayo. Muy bien, pues si os parece cerramos ya por hoy el Racing, esperemos que la semana que viene no haya más complicaciones y recuperemos nuestro habitual debate, que no nos lo quite el COVID. Y si os parece repasamos rápidamente resultados y clasificación de tercera y nos pasamos al partido histórico. Vamos a poner por aquí, a ver si ahora no me hace de las suyas la tecnología y me deja pinchar los resultados. Aquí está, ahora sí. Como podéis ver, empate a uno entre Ribamontana, Almar y Solares. Empezamos, como siempre, por lo más abajo, por la segunda fase que otorga la permanencia en tercera Real Federación Española de Fútbol. 2-1 venció el Bezana al Torina. 0-2 perdió el Revilla con la Cultural de Guarnizo. 2-1 venció el barquereño al Castro y queda para el día 28 a las 8 de la tarde el Rinconeda Polanco frente al Barreda. Aquí tenéis la clasificación, no aparece marcado, pero ahora mismo los que descenderían serían del quinto hacia abajo. Serían Torina, Rinconeda, Bezana, Revilla, Solares y Ribamontana al Mar. Si continuamos en el segundo escalón de esta segunda fase... aquí tenéis el Atlético Albericia ganó 2-0 al Celaya, 1-0 ganó el Sámano al Cartes y 0-2 perdió el Textil Escudo con el Bimenor. Ahora mismo Sámano y Bimenor, los tenéis aquí marcados en amarillo, son los que acceden a ese playoff que les puede otorgar el ascenso a la segunda división Real Federación Española de Fútbol. Sí, ahí el Bimenor y el Textil que tenían el partido directo y la verdad que el Bimen se ha escapado ya, me parece que son 5 puntos, ¿no?, los que le saca el Textil. Sí. Y ya empiezan a distanciarse bastante, la verdad, para ser los dos que opten a ese último puesto del ascenso. Ya parece que el Sámano lo tiene bastante hecho y será ahí entre Bimenor y Textil Escudo los que se lo jueguen. Y en la más alta categoría de esta tercera división, los 6 gallos, 3-1 ganó el sorprendente 7 Villas al Escobedo. El Escobedo que no, parece que no le hemos dado suerte a José Moratón porque volvió a caer. Y no levanta cabeza este Escobedo. Hablábamos de que ya era muy difícil llegar a esos puestos de ascenso y que lo que se tienen que centrar es en intentar llegar bien al playoff. Claro, yo creo que nosotros no nos lo dijo como tal, porque bueno, pues mientras queden partidos,
tiene que decir que hay que competir y demás, pero yo creo que realmente tanto la plantilla como ellos están pensando ya en el playoff. Sí, porque ahora mismo el Cayón, que domina con mano de hierro, vencido 2-0 a la Gimnástica Torrelavega, por cierto, también para los que lo puedan ver, golazo de falta del Cayón. Y el Rayo Cantabria, que también por COVID vio aplazado su partido frente al Tropezón. Parece que lo van a jugar el próximo día 28. Perdón. Y como podéis ver en la clasificación, ahora mismo el ascenso directo a Segunda División Real Federación sería para el Cayón con 55 puntos, que si no lo tiene hecho, lo tiene prácticamente en la mano. Segundo es el Rayo Cantabria con 49. Y ya por detrás quedarían para el playoff Tropezón y Siete Villas con 46 y 45 respectivamente, y un poco más descolgados Escobedo y Gimnástica. Como sabéis, estos cuatro equipos se enfrentan en un playoff con los dos que hablábamos antes, y de ahí saldrá otro ascenso que se unirá a Cayón y Rayo Cantabria. No lo va a tener fácil la Gimnástica, ¿eh? Pues no, la verdad es que... El Cayón Gimnástica, la verdad, tú ves el resultado 2-0 y más la clasificación y parece que fue un partido muy cómodo, pero a mí la Gimnástica me gustó bastante, la verdad. Lo que pasa que el Cayón, por lo que les he visto, que ha sido el partido contra el Escobedo este y poquito más, da la sensación de ser un equipo que rentabiliza sus ocasiones al máximo y que concede muy, muy, muy poquito. Y bueno, es que ayer el gol que marcan cuando peor está, porque no había tenido ninguna llegada muy clara el Cayón realmente, y se saca un zapatazo desde 30 y pico metros de falta imparable. Entonces, lo que pasa es que para la Gimnástica sería un palo gordísimo no subir este año que suben tres a Segunda Federación. Uf, yo, vamos, y además, tal y como están las cosas por ahí, además con todo lo turbio que ha estado a nivel institucional, después de las elecciones y esto, yo creo que sería un palo muy gordo que no subieran, pero bueno. Además, por jugadores, claramente es de los mejores equipos que tenemos aquí. Vamos, claro. La Gimnástica por jugadores tiene un mejor equipo que el Rayo, que el Trope, y ahí le andaría con el Cayón. Yo creo el Cayón, por lo que comentaba Esteban, que se ha hecho muy, muy fuerte, pero nombre a nombre, la Gimnástica debería estar en el ascenso directo, vamos, 100%. Sí, Gimnástica y Escobedo seguramente serían, y ahí están, son los dos que van un poquito más atrás. Pues lo que hablábamos la semana pasada, al final el fútbol. Y al final cuando llegas a un playoff, ya al playoff sube el que llega bien, sube el que tiene suerte y no tanto el que tiene buenos jugadores muchas veces. Claro, es que en ese playoff final a lo mejor los que vienen incluso de atrás, que se quedaron en la fase anterior, digamos, y podría pensarse que son peores equipos, por así decir, igual vienen con mejor dinámica y vienen... Porque al fin y al cabo son los que vienen, digamos, de conseguir ese último objetivo inmediato, ¿no? De haber sido capaces de meterse entre los dos de su grupo cuando los otros vienen de no ser capaces de meterse entre los dos que dan el ascenso directo. Entonces, yo creo que se va a presentar además un playoff ahí un poco extraño y no descartaría que alguno, o el Textil Escudo incluso, que ahora está a 5 puntos, pero si consigue entrar va a llegar con la moral por las nubes. O sea, va a ser interesante, seguro. Pues sí, va a haber que estar muy pendientes a ese playoff porque además va a ser bonito porque ya que este año hay ascensos directos y no vamos a tener ahí en esos dos primeros esa magia del playoff, sí que la vamos a tener para el último puesto que queda por decidirse. Seguiremos la semana que viene con más tercera división. Y bueno, yo creo que podemos ir pasando, arrancar nuestra máquina del tiempo, si os parece. Vamos a poner nuestra cabecera de máquina del tiempo que nos preparó Oscar. Sí, sí. Gracias, perdona Esteban, que te hemos pillado ahí. Le voy a dar, porque siempre es un buen momento, voy a aprovechar para darle un pequeño palo a Óscar. Y es que nunca he soportado que no se pongan tildes en las mayúsculas. Joder, es una manía que tengo, pero esto de la máquina sin tilde porque es de mayúsculas no lo entiendo. Palo a Óscar, sí, pues un colaborador cargando contra la dirección. Eso es, sí, también hay que decirlo. También hay que decirlo. Esperemos que para el próximo día nos arreglen estas pequeñas cosas porque sí, es verdad que te saca un poco del programa esto y realmente no puedes centrarte. Bueno, pues viajamos hasta el año 2000. Año 2000, Miguel, no sé si tú
Casi 3 años me quedaban para... Casi 3 años. Ah, te quedaban para nacer casi 3 años. Sí, sí. Bueno, pues si te parece... Casi 3 años tenías. Bueno, pero pues bueno, te toca entonces escuchar un poco historias del abuelo Cebolleta hoy. Sí, pero bueno, este partido... De momento, todos los partidos que hemos estado viendo aquí, me he visto algún que otro resumen en YouTube. Ese es el partido de Munitis con el dorsal 23 y todo aquello. Sí, este partido que tengo también más o menos controlado. Más o menos. Pues sí, este es el partido. Os voy a poner por aquí la portada del Marca del día siguiente, que decía Munitis es mejor que Beckham. No jugaba Beckham en el Madrid todavía. De hecho, le faltaban un par de años para llegar. Nada de sensacionalismo en Marca, ¿eh? La verdad es que no. El Atlético segundo es un remedio, ¿eh? Que fue el año que el Atlético bajó a segunda. Acabo de ver eso y me acabo de acordar. El sí, Atlético exacto. Segundo es un remedio. Exacto. Y bueno, aquí tenéis la portada que eso, que le dedicaban, como decía Miguel, a Munitis con ese dorsal 23, que fue probablemente su primera gran noche con el sí. Racing, ese día de abril del año 2000. Era su segunda temporada seguida siendo un fijo y a gran nivel, pero quizás sí que fue su partido como fetiche en el Racing, ¿no? En la primera etapa. Igual me ha olvidado alguno, pero yo creo que sí. Yo es que ya no voy al partido de Munitis como de Pedro Munitis. Es que ese partido es una de las mayores exhibiciones individuales. De un jugador. Es una auténtica exageración. Sí. Bueno, pues si os parece, pongo un poco en contexto cómo llegaban ambos equipos, cómo fue la temporada y después ya pasamos a las alineaciones y a los vídeos del partido. Era la jornada 34, estaba acabando ya la liga de aquella temporada 99-2000. Una liga que ganó el Depor, por cierto, fue la liga del Super Depor. Y el pichichi de aquella liga fue Salva Ballesta, el único pichichi que ha tenido el Racing en su historia en Primera División. 27 goles, me acuerdo que marcó Salva. Exactamente, 27 goles. ¿9 de penalti puede ser? Sí, muchos. No me acuerdo si 7, 8, 9, pero muchos, sí, varios. Y habría que echar la cuenta de cuántos con asistencia de Munitis. O de penaltis bastante provocados por Munitis o... Y bueno, como decía, era la jornada 34, el Racing llegaba en el puesto 14 y el Madrid llegaba en el puesto 4. Acabó aquella temporada el Madrid acabó quinto. Sí, sí, me acuerdo, quinto. Pero ganó la Champions, hay que decirlo, que ganamos al campeón de Champions de esa temporada. Exacto, el Madrid jugó la Champions del año siguiente porque fue capaz de ganar la Champions de aquel año. Eran los entrenadores Gustavo Benítez por parte del Racing, del cual hablamos el otro día en ese partido del ascenso que había comenzado aquella temporada, y Vicente del Bosque en poca el broma. Madrid. Pues sí, y la verdad es que poca broma la plantilla del Madrid también. O sea, hay jugadores que llaman un poco la atención, pero hay otros que son auténticos jugadorazos. Y bueno, un poco hablando de eso que hablábamos antes de la Superliga, pues esto sí que eran Superligas. Que acabó ganando la liga aquel Deportivo La Coruña, de Mauro Silva y de Fran y de Maca y arriba. Hay muchos equipos que no les gusta verse en estas situaciones, de los equipos grandes. Fíjate que yo, aparte de racinista, soy culé, tiro para lo culé, pero los equipos grandes tienen que aceptar jugar con los pequeños y ser derrotados por los pequeños, que es el encanto del fútbol a este nivel también. ¿Cuántas veces hemos visto a Racing ganar a Madrid y al Barça? Eso es la salsa del fútbol, en buena parte. Por hacer una última mención de aquella temporada, primero fue el Deportivo, segundo el Barça, tercero fue el Valencia y cuarto el Real Zaragoza, que ahora mismo está peleando por no bajar a segunda B. Eso es, que le dejaron sin Champions. Y sexto fue el Deportivo Alavés, que fue el Alavés que luego jugó la final de UEFA contra el Liverpool con el gol en propia puerta de Gelli en la prórroga, madre mía. Sí. 5-4 quedó aquella final, ¿o cómo quedó? Sí, 5-4, que se marcó con gol de oro, era. Con gol de oro, se marcó en propia puerta justo antes de los penaltis. Aquel gran Alavés, hasta que luego llegó Peterman y se lo llevó un poco por delante. Bueno, pues si os parece, repasamos las alineaciones de aquel día, de aquel 22 de abril del año 2000. El Madrid jugó con un jovencísimo Iker Casillas en portería, luego vamos a ver imágenes de él. Bueno, agradecer a Marcos que nos pasaba ayer la disposición táctica, porque yo la verdad es que tenía un poco lío sobre dónde ubicar a Iván Campo. Tres centrales, Iván Campo. Iván Campo Iván también Elguera. Tenía un poco de lío sobre dónde ubicarse. Sí, la verdad. A mí lo que más me ha llamado la atención son esos tres centrales, Iván Campo, Iván Elguera y Aitor Caranca. No es la mejor línea defensiva del Madrid de su historia, la verdad.
Yo sé, estaba Fernando Hierro esa temporada, pero no sé si es que estaría lesionado o ya es que era muy mayor o qué, pero ya no jugaba. Sí, no pero... jugó. Y los laterales, dos clásicos del Madrid, Michel Salgado por la derecha y Roberto Carlos, que haría un gol, luego lo vemos, por la izquierda. El mediocampo para un auténtico crack argentino, para Redondo, uno de los jugadores quizá más infravalorados de los tiempos recientes seguro. En el fútbol. Es uno de los mejores mediocentros que he visto. En su momento puede ser, y ahora es como que todos le valoramos y le reconocemos lo que era y demás. Y ha hecho falta el paso del tiempo para que la gente se diera cuenta de lo que era Redondo. Y el vídeo de aquel taconazo en Manchester que tanto se comparte en redes sociales y que parece que es lo único que hizo Redondo. De hecho, salió mal del propio Real Madrid también. O sea, infravalorado por el propio club suyo, por su propio club. Pues sí, junto a él estaban McManaman y Savio, dos fichajes de esos un poco excéntricos de aquellos años del Real Madrid. Te iba a decir precisamente, Pablo, dos volantes de perfil bajo para lo que es el Madrid, pero dos jugadorazos que sí, a lo mejor es porque yo era pequeño y lo tengo como un poco idealizado, pero a mí me suena que dieron un rendimiento muy bueno. Recuerdo una tijera de McManaman desde fuera del área al Oviedo, que vamos, uno de los goles de esos que ves y te quedan para toda la vida. Y un Savio que luego encajó muy bien en el Zaragoza. Sí, perdón. McManaman marcó gol en la final de la Champions de esa temporada, la que ganó al Valencia. Y Savio era buen jugador, sí, tenía bastante calidad y además muchas también tenía recorrido. Buen jugador, sí. Y arriba, pues dos mitos de la delantera española. Uno, Raúl, que ya estaba consolidado en la primera plantilla del Madrid en aquellos años, y el otro era Morientes, que siempre fue un delantero que en el Madrid nunca llegó a hacerlo del todo lo que se esperaba de él, pero que cuando salía fuera, recordamos todos aquella temporada en el Mónaco, siempre acababa vacunando al Madrid. Bueno, por cierto, antes de que se me olvide decirlo, aquel día hubo miles de cántabros en el Bernabéu, luego los vamos a ver en las imágenes. Fue una noche muy especial y si alguno de los que estuvo allí está por el chat o alguno de los que estáis en el chat nos queréis comentar cualquier cosa, como siempre, leemos. Hubo como 8.000 cántabros, era la fiesta del cocido que se hizo en un segundo. Eso, Peter. Yo no estuve. No, te iba a preguntar si había sido ese, el del año del cocido y demás. Sí, se hicieron tres fiestas del cocido, yo creo que esta era la segunda, no sé si la segunda o la tercera, pero se hicieron 3 años seguidos, eso sí, y esta fue una de ellas. Y los del Racing, ponemos por aquí Lemens, que fue el portero que hablábamos el otro día en el partido del ascenso. Thais, qué jugadorazo el uruguayo por la derecha, Washington Thais. Melber, que será uno de los mejores centrales que ha pasado por el Racing, con Arceno en el centro de la defensa. Y Sietes, otro que estuvo después en el año del ascenso en defensa. Buena defensa tenía el Racing en aquellos años, la verdad. Es que Melber mucha clase y los otros tres bregadores que, vamos, no dejaban pasar a nadie sin haberles mordido antes, ¿eh? ¿Cuántas veces cantamos? Primero se lo cantábamos a Merino, pero después se lo cantábamos a Arceno, Arceno Mataró, porque era el típico central que no engañaba a nadie. Y Thais era un lateral de estos que no era a lo mejor muy rápido, pero que cuerpeaba, yo me acuerdo, metía unos empujones... Sí. Y Melber, para mí, el mejor central que he visto, por encima de Garay, el mejor central que he visto yo en Racing, Melber. O sea, era un jugadorazo auténtico. Y aquí en el mediocentro tenemos a un joven Gonzalo Colsa, que posteriormente se iría al Atlético de Madrid, perdón, con Espina. Espina, un jugador que estuvo 2 temporadas, si no recuerdo mal, en el Racing, un paso bastante, bastante breve. Espina era muy lento porque era muy mayor, cuando vino jugaba lentísimo, pero tenía muchísimo criterio y muy buen toque de balón. Era muy mítico. Bueno. Cerebro de estos latinoamericanos, sí. Sí, Siempre me he identificado con él porque jugando soy muy vago y muy lento, pero me gusta tocar el balón ahí tal. Y me gustaba mucho Espina, sí. Espina, que era un argentino con nacionalidad chilena o algo así, voy a comprobarlo por aquí porque no sé si me... Creo que sí, porque venía de Colo-Colo, de jugar mucho tiempo en Colo-Colo, o sea que es posible que tuviera nacionalidad chilena. Sí, así es. Y bueno, jugó mucho en Sudamérica y su único paso por Europa fue esos 2 años en el Racing. Creo que fue un fichaje de Gustavo Benítez, o sea que él le conocía y le trajo. Me suena que sí. Y después, por delante, aquí es donde hemos tenido un poco más de polémica, porque yo la verdad es que cuando estábamos haciendo la infografía, Munitis no sabía si situarlo detrás de Salva,
porque Muniti se movió aquel día por donde quiso, como quiso, hizo lo que quiso. Pero sí es verdad que luego, revisionando el partido, Munitis partió por la derecha y fue donde fue un escándalo, volviendo locos a tanto a Roberto Carlos como a Caranca, que se mereció ser expulsado en aquel partido, que era el central que jugaba por aquel lado. Vivar Dorado, un poco como enganche, Vivar Dorado, que por cierto metió un gol. Manjarín, sí, el asturiano, que metió otro gol, esa mítica celebración escanciando con sietes. Y arriba, pues el pichichi de aquel Racing y de aquella liga, Salva Ballesta, que metió... Es que generalmente jugaba Mavisca por la izquierda, que se rompió poco antes del partido este, se rompió la rodilla, creo recordar. Y solía jugar a Mavisca por la izquierda y Manjarín por la derecha, y Munitis jugaba detrás de Salva. Y entonces los que no jugaban eran o Corsa o Villar Dorado, creo recordar. Pero ese partido, Munitis partió a la derecha, pero es verdad que se movió por donde quiso, tenía libertad, creo. Vivar Dorado, que era un jugador que luego tuvo una carrera larguísima en me parece que en Numancia y creo que acabó por el Getafe también y demás, que en el Racing estuvo muy joven y que yo tengo el recuerdo también, pues un poco por compararlo con alguien menos vistoso, pero un poco así del estilo de Benayoun, en el sentido de un jugador lentorro, pero con clase, que sabía ver los pases, que le recuerdo con muy buen toque, la verdad. Último pase tenía muy bueno, eso es verdad. Sí, sí, sí. Sí, nos decían por aquí, por cierto, que no me quiero olvidar, que Salamanca, Zaragoza y Madrid fueron las fiestas del cocido, creo recordar, Gaby. Sí, yo creo que recuerda bien, ¿eh? Yo creo que sí que eran esas, sí. Ahora que lo ha dicho. Pues le damos un mini punto para Gaby. Ahí está. Bueno, pues si os parece, vamos a ir repasando los vídeos de aquel partido, ya tenemos los equipos situados, vamos a ver la salida del Racing y, por cierto, en la que se puede ver en la toma de televisión, parte de esa afición racinguista que estuvo. Antes de nada, por cierto, pedir perdón por la calidad de las imágenes y por la calidad del sonido, que bueno, hay que entender que de aquellos años aquí, pues esto será grabación de un VHS que hemos podido captar por ahí, pero bueno. Que nos disculpen, ponemos la venda antes de la herida. Al conjunto de Vicente del Bosque y ganar esta noche al equipo que ya están viendo en sus pantallas, el Racing de Santander, y solo le vale esto para no perder la estela del Deportivo de La Coruña, al que el Real Madrid quiere someter a una gran presión esta noche colocando este tan... Colsa hizo muy bien rapándose. Asumiéndolo, digamos. ¡Jo! Y aquel Racing mítico con aquella equipación de Austral que lo estuvo llevando unos años y que es historia con esa publicidad del gobierno de Cantabria ahí en la camiseta. Sí. Bueno, de Cantur, más bien. Y bueno, el partido, de la primera parte hemos seleccionado alguna ocasión, tanto del Madrid como el Racing, y después ya nos pasamos a los goles, que la verdad es que tenemos unos cuantos para ver. El partido empezaba con un tiro del Madrid, creo que es de McManaman, vamos a verlo. Ahí está Redondo combinando atrás con Raúl. Raúl deja la pelota para Tabio, lo va a doblar su compatriota Roberto Carlos, que la juega Tabio, bien colocado. Así es, Sabio. El Racing. ¿Cómo corría Roberto Carlos, eh? ¿Cómo corría Roberto Carlos? Dios, tenía la potencia, los gemelos esos que tenía. Bueno, que tiene. Sí, que se lo ha visto ahí doblando a Sabio y ha hecho... ¡Bum! Sí, además en aquel Madrid, como hablábamos ayer cuando preparábamos el partido, que tenía tres centrales, eso permitía a Roberto Carlos subir y bajar todo lo que quería y más. Le potenciaba mucho sus virtudes al brasileño. Y aquí os voy a poner una carrera de Munitis, que yo creo que refleja lo que es Munitis. Se la vuelve a poner en los pies del ojo del centro del campo. El argentino espina, balón largo servido para Munitis. Está perseguido por Aitor Caranca. Ahí se va casi hasta el ángulo para intentar eludir la presencia de Caranca. Que bien se marchó Munitis, tuvo que recurrir a la falta. Esa carrera, ese aguantar el balón y aun siendo bajito, clava las piernas en el suelo y eso no hay quien lo mueva, ¿verdad? Típicos jugadores bajos con tren inferior fuerte. Yo tengo el recuerdo de cuando era pequeño y vivía Munitis en el Sabadinero, que le hacían faltas todos los partidos y muchas no eran, se las sacaba él, precisamente, o no eran, o bueno, eran muy justillas, pero tenía una habilidad para eso de la leche. Protegía muy bien el balón, un tren inferior muy fuerte. Vale. Y bueno, esa fue la primera que le hizo a Caranca, que yo no sé si decir, es complicado apostar, pero yo creo que puede ser el que peor lo pasó con Munitis aquel partido. Siempre está esa mítica historia de la entrevista de Turán diciendo que el jugador que peor se lo ha hecho pasar ha sido Munitis, que siempre vuelve por ahí de vez en cuando. Que por cierto, ahora que hablas de eso de Turán,
Cuando hay una entrevista que le hacen a Munitis hace no tanto, preguntándole por esas palabras de Turán, y Munitis dice en esa entrevista que todo el mundo piensa que el Madrid le decidió fichar después de este partido, el 2-4, pero que no es así, que el Madrid le decidió después fichar después cuenta, del, ¿no? de eso, del partido contra Francia en el que volvió loca Turán. Sí, sí. Y contra Yugoslavia, si no me equivoco, el y mítico del gol de Alfonso al final, creo que también metía un gol él. Y salió una segunda parte y revolucionó y hizo una Eurocopa muy buena. Eso es, sí, sí. Y precisamente Munitis era el que iba a tener la primera ocasión del Racing. La penetración es de Vivar Dorado. Ya está Munitis y Salva presto para rematar esta pelota. Y está Munitis, se da la vuelta. ¡Arriba! ¡Qué oportunidad para Munitis después de que el balón le cayera con suerte en su pierna izquierda tras el... Pues ahí tuvo la primera el Racing, tuvo la primera Munitis. Y después iba a tener una ocasión bastante clara el Real Madrid. Vamos a verla y seguimos comentando. Tocó McManaman. Buena pelota ahora para Morientes. ¡Qué parada de Lemel! ¡Qué oportunidad para Fernando Morientes! Que... Ahí la pólvora mojada del Moro. Y tapa bien Lemel, se hace grande. El pase de McManaman, increíble, vamos. Bueno. Bueno, pues nos pasamos ya directamente a los goles, que tenemos 6 goles que ver y no nos podemos entretener demasiado en ocasiones. Cuidado ahí con Roberto Carlos con su pierna derecha, gol. Gol del Real Madrid, acaba de marcar Roberto Carlos, paradójicamente con su pierna menos buena en este caso. Así es, con la derecha nos marcó Roberto Carlos. Pega un bote ahí extraño, ¿no? Antes de entrar a... Antes de llegar a entrar a la puerta, a Lemens le pasa un poco ahí por encima el balón. Sí, así es. Yo creo que más es un poco cantada de Lemens, pero yo creo que tampoco te esperas un tiro con la derecha de Roberto Carlos. No, yo pensé no estás que esperando eso en la vida. Yo este gol no le recordaba y pensé que se iba a perfilar o algo. Y cuando he visto que ha chutado con la derecha me quedo como, como un conejo cuando le da la bala. Pues con la sorpresa. Pues, En el minuto 26 marcaba Roberto Carlos y solo 3 minutos después iba a llegar el empate a 1, obra de Manjarín. Sorprender este futbolista internacional con Brasil, ahí está Munitis, no sale la pelota, cuidado ahí con 7, el gol es de Manjarín, el empate del Racing, lo consigue Javier Manjarín viniendo desde atrás, el pase fue de Munitis, empata el Racing. Justo minuto y medio después de que Roberto Carlos hubiera abierto el marcador en San Martín. Este, como tú bien has dicho... Y qué centro de Munitis llegando a línea de fondo con la derecha. Es que les volvió locos aquella noche. No le podían parar en ningún momento en ese partido. Munitis se va muy bien de Elguera y la pone bien atrás, pero el golpeo de Manjarín enganchándola y a bote pronto rasa con la derecha es buenísimo, ¿eh? Y ese partido yo... Mira, acordándome de Manjarín y viendo el 11, es que eran todos internacionales, ¿eh? O casi todos. O sea, era una locura. Era así, tenía, yo no sé si todos los jugadores menos dos eran internacionales. Y Arceno igual no llegó a ser, no lo sé si llegó a ser alguna vez con Argentina, no me acuerdo. Pero el resto de los que están ahí, creo, y 7 es que no fue, pero el resto, todos internacionales han sido alguna vez con España. O vamos, con España, con su selección. Sí, no, Arceno no llegó a ser internacional. No, Vivar Dorado tampoco, no, bueno. O sea, pero vamos, muchos. La mayoría fueron internacionales alguna vez en su carrera. Sí. Bueno, Miguel, no sé cómo lo estás viendo tú desde esa perspectiva diferente a nosotros. Muchos jugadores que no conozco. Primer gol de Roberto Carlos, que no he visto muchos, pero primero que veo con la pierna derecha. Y claro. Bueno, pues ver a Munitis y estos jugadores en el Bernabéu. Me parece un poco como de dibujos animados. Yo creo que era muy importante en aquel Racing, no sé vosotros qué opináis, acertar con los extranjeros, con esos sudamericanos que te aportaban esa raza, ese carácter, pero también creo que había muy buenos fichajes nacionales. Creo que Vivar Dorado, Manjarín, no hablo de cantera, sino hablo de fichajes nacionales. También estuvo por aquellos años Víctor Sánchez, Salva Ballesta, no sé, creo que se acertaba mucho en ese tipo de fichajes. Propio Siete, que llegó 3 o 4 años antes, pero en el Racing, sin ser ningún crack, dio un rendimiento muy bueno todas las temporadas que estuvo. Sí, sí, había buenos jugadores españoles ahí. Hombre, yo no sé tampoco si es que se acertaba mucho o que de los que no salieron buenos no nos acordamos. Pero sí, hijo, la verdad que la plantilla la ves ahora y es una pasada.
en todos los sentidos. Es que es eso, a un centro del campo, fíjate, pasábamos la semana pasada, comentábamos con Moratón que el doble pivote era Nafti y Diego Mateo, que eran como dos pitbulls ahí que agarraban todo lo que pasaba por medio. Y aquí era Colsa Espina, que es todo lo contrario, que es un doble pivote para tocar, para tener, para mover la pelota. Sí. Es que Gustavo Benítez era eso, le gustaba jugar, ¿eh? Le gustaba jugar. A mí me gustaba mucho centrar porque le gustaba jugar. Jugaba muy bien con Benítez, pero es que los resultados... Y tuvo mucha... Le mandaron al hoyo. Tuvo muchos detractores aquí, porque además le atacaron mucho por temas personales, pero yo creo que fue un buen entrenador en el Racing, Gustavo Benítez. Estoy repasando un poco la plantilla de aquel año, jugadores que no estaban este día. Es que también estaba por ahí Fernando Morán, que quizá aquel año todavía no era tan protagonista, pero luego Fernando Morán resultó ser un jugadorazo en el Racing. Estaba Villabona. También, sí, señor. Estaba Villabona, que hablábamos de él algún día, que era un jugadorazo. Lo que pasa es que ahí Villabona ya había tenido varias lesiones, ya estaba, yo creo que... Da igual. Lo que, no era el mejor Villabona ya. Lo que él quisiera. Sí, yo A Villabona le pongo un piso. No, mejor no, que una cabaña, otra. Qué jugador, macho. Bueno, pues siguiendo con el partido, iba a adelantarse el Racing en el marcador. Justo antes del descanso iba a marcar uno de los que hablamos ahora mismo, Vivar Dorado. Lo que querían los madridistas y que no concede Carmona Méndez. Le dio perfectamente su asistente, quedó tendido en el suelo. Menítez aplicó la ley de la ventaja. Carmona Méndez escapa por la banda izquierda. Javier Manjarín, de la presencia de Jeremy, aparece en salva, está absolutamente solo y marca Vivar Dorado. Es el 1-2, jugada que habrá que ver repetida porque la protesta es general en el estadio Santiago Bernabéu. Dos cosas muy rápidas antes de que habléis. He querido dejar la jugada porque me parece una transición muy buena a defensa-ataque del Racing. Y sí, yo creo que es fuera de juego. De metro y medio. Yo no he visto un gol en el Bernabéu en contra del Madrid más en fuera de juego que ese en 22 años. Muy claro. Al árbitro, a línea le gustó mucho la jugada y no podía fastidiar ese gol. Eso. Yo creo que estaba mirando a Munitis y no se enteró. Ah, sí. Que la jugada nace por la derecha con Munitis también. Sí, la arranca para el otro lado y luego Manjarín y el toque de salva a la media vuelta. Si no fuera por la posición de Vivar Dorado, el toque es buenísimo. Sí, sí. También es verdad que para ganar en el Bernabéu necesitas un poquito de estas cosas. Tantas veces que el árbitro ayuda al Madrid, pues que alguna vez te ayude a ti, tampoco nos vamos a quejar. El karma. Bueno, pues así se iba el Racing al descanso, venciendo 1-2. Y en la segunda parte iba a llegar en el minuto 55 el gol de salva. Obliga al autor del empate a uno a mandarla a sus defensas. Arseno combinó con Melber y este la puso en los pies de Washington Tait. Buena pelota de Tait para Moniti. Está absolutamente solo Vivar Dorado. Que para donde Casillas salva. Gol. Gol del Racing. Gol de salva. El gol número 24 de Salvador Ballesta. Cuando casi... Y otra muy buena jugada de Munitis. Este saliendo desde atrás. No sé si escuchabais los a la afición cántara haciendo olé, olé, cuando estaba empezando la jugada de Racing, pero se escucha el gol, lo que dice usted, olé, olé, a los miles de que había ahí. Es un jugadón eso, es un jugadón colectivo. Luego Munitis lo hace muy bien el pase, pero es un jugadón desde atrás. No, pero Munitis le saca 80 metros a Caranca en una carrera de 10. Y luego Vivar Dorado llegando muy bien a zona de remate ahí. Bueno, solo el final que se la encontró. Pero la jugada es muy buena. Y el pase de Thais al espacio, o sea... Pues eso, es saber a qué se quería jugar, fútbol sencillo, pero con buenos mimbres y una pena que al final no salieran bien, la verdad. Y un eso era chorrear al Madrid en su campo, es que es una locura. Y yo creo que todo equipo que quiera quedarse en primera tiene que tener un jugador como Munitis que desequilibre, como este Munitis que desequilibre, y un tío que no las falle como era Salva, no que te meta 27 goles, que eso pasa una vez en la vida, pero un tío que te asegure 10-15 goles al año, yo creo que es fundamental para quedarte en primera división. Y bueno, iba a llegar el 2-3 del Madrid, alguno pensó que se nos atragantaba la fiesta del cocido. Yo pienso que Vicente del Bosque se tenía que haber dado cuenta mucho antes que el peligro principal del Racing estaba en sus botas y algo debía haber hecho. Anelka dentro del área,
Morientes viene el gol. Hay partido. Manaman, 2-3, marcó el inglés muy poco después de que Salva anotara su gol número 24, un gol además muy parecido al anterior. Anotó. Pues sí, dos minutitos después de que marcase Salva llegaba este gol de McManaman. Pero buena parada de Lemens, la primera. Sí, pero sí, la primera, sí. Qué buena parada de Lemens, la primera, digo. Sí, lo decía el comentarista, bastante parecido al gol de Salva, que con una llegada desde atrás paraba el portero y en el rechace. Decía que en esta jugada se ve bien un poco lo que comentábamos de lo que proponía el Racing de Benítez, ¿no? Tú vas ganando 1-3 en el Bernabéu y te marcan un gol en una transición rápida porque estás súper abierto en salida de balón. Total. Súper abierto, con los dos extremos tirados arribísima, con Salva, con los dos mediapuntas. Es un balón a la espalda muy sencillo, o sea. Pero esa era la propuesta. La propuesta era jugar. El Madrid tuvo que recurrir al mítico Anelka. Vamos, a Miguel no creo ni que le suene Anelka, pero Anelka cuando estuvo en... Que fue uno, puede ser uno que marcó un gol en unas semifinales de Champions o algo así, o me estoy yo confundiendo. ¿Sí? En la final, yo creo que fue en la final, bueno, no sé, o en la semifinal, no me acuerdo, sí. Y pero de que Anelka en el Chelsea, Anelka, hace no tanto ha jugado en el Chelsea, Anelka. A mí me suena que... Los que tengan opción, un gol de esos... Y no hizo más en la temporada o algo así, me suena. Eso es. En el Madrid dio muy mal rendimiento, fue un fichaje hipermediático porque su explosión en Francia fue tremenda. Se fue, me parece que antes de venir al Madrid, creo que pasó por el Arsenal y también funcionó muy bien con Wenger de entrenador. Y bueno, era para que nos entendamos un poco, Miguel, era el nuevo Mbappé. O sea, el Mbappé del momento era Anelka. Y fue un fichaje, pues eso, súper mediático. Yo creo que en su momento igual fue el fichaje más caro de la historia de la Liga o casi. Y el rendimiento que dio también por... Hay un documental de Netflix, los que podáis verlos lo recomiendo, de Anelka, que se llama L'Incomprise, el incomprendido. Y bueno, pues yo creo que habla un poco y está muy interesante, la verdad. Cuenta pues todas esas cosas que comentamos ajenas al fútbol, ¿no? Pero que también son tan importantes luego, claro. Sí, Quitos, querías decirnos algo que creo que... No, eso. Lo de Anelka, que era un fichaje... Es que Anelka da para que hablemos. Fue un personaje, sí. Absolutamente. Y luego ha pasado por un montón de equipos, Anelka. Yo el último que le recuerdo así a gran nivel fue el Chelsea y yo creo que llegó a jugar una final de la Champions con ese Chelsea. Ganó la... Sí, la que perdió con el United de Cristiano. Falló el penalti, de hecho. Eso ya no me acuerdo, pero falló el penalti. En la tanda, Anelka fue uno de los que falló el penalti. Luego estuvo también en el Fenerbahce, me parece, en Galatasaray. No recuerdo en cuál, de Turquía. Y bueno, absoluto. Bueno, pues continuamos con un penalti. Ahora quiero ver vuestras caras, a ver qué os parece este penalti. Al bajo voltaje, por decirlo de alguna manera, que espero que por primera vez en su historia ha logrado colocar a un equipo, el Galatasaray, en la final de la Copa de la UEFA. Etapa 7, penalti. Ha señalado penalti Carmona Méndez por falta dentro del área de Jeremy sobre 7. Este empujón, que veremos repetido, ha sido suficiente para que el extremeño Carmona Méndez se vaya como una flecha directo al punto de penalti. Oportunidad pintiparada para el Racing de ponerse 2-4 en el marcador. Pues a mí me parece penalti. Pues yo iba a decir que no. Sí tuvimos suerte ese día, ¿eh? ¿Para qué vamos a engañar? Pues fíjate que yo en directo he pensado que no era para tanto, porque es verdad que con el brazo le pone la manita solo y tal, pero es verdad que abajo le pisa, ¿eh? Uf, no sé. Sí, de hecho, me parece riguroso. Mira, sí. Si me ha sacado la bota, sí, es que es verdad, es involuntario y tal, pero le pisa en la zona del talón, sí. Por cierto, Quitos... Debió ser expulsado. Decías antes, Quitos, cómo subía Roberto Carlos, cómo subía siete, ¿eh? Siete, está bien, sí. Ahí estaba pisándole al rival y provocando un penalti. Bueno, pues penalti, que vamos a ver cómo marcaba. Por cierto, datos raros. Sí, perdón. Pero que la televisión era Canal Andalucía, el Canal Sur, ¿no? Ahí ponía claro, arriba esta. Cuando los partidos los daban autonómicas y la 2. Autonómicas, dos. Sí. Autonómicas y la 2 era el... Que en Cantabria teníamos que ver la 2 porque no teníamos autonómica. Pues, ahora pues lo traían en Gavinchu. Pues, oye, estamos abiertos tanto a la Liga como a la Superliga. A la Superliga no la queremos. Eso es.
El 2-4, penalti que marca Balba, vamos a verlo. Igualmente pienso que el jugador ha notado el contacto, simplemente la mano, y se ha dejado caer, y yo iba a decir, digo, ¿por qué te dejas caer? Que tiene opción. Cuidado que hay un especialista en lanzamiento, Santi. Salva. Se puede anotar. Gol número 25, allá va Salva. Gol. Gol del Racing, gol de Salva, 2-4 en el marcador. 25 goles, suma Salvador Ballesta, que se escapa de Hasselbaum. Pues Salva, que si coge más carrerilla lo tira desde el centro del campo, ¿eh? Me sí. Ha recordado al personaje de la serie de Telecinco, el delantero Pichichi. ¿Cuánto? Total, delantero Pichichi. Sí, sí. Y luego, aparte de... Que es que tal cual lo he pensado, digo, delantero, delantero. Pero cuando... Fuera de bromas, el penalti está súper bien tirado porque tal y como coge la carrerilla con la izquierda, el golpeo natural, digamos, es hacia el palo contrario, que es a donde se vence Casillas. Y yo que, como decía Saro, yo que he sido lanzador de penaltis, sé reconocer que ese giro abriendo la rodilla para golpear de interior al otro palo es muy, muy complicado, la verdad. Como una carrera muy recta el balón, además, también. Para sí, que, sí, por eso digo, que es que lo natural, digamos, según vas corriendo así, es pegarle al otro lado. Sí, otro sí. Palo, sí, sí. Y nos dice por aquí Gaby que Lemens hace después de este penalti un control a un pelotazo del Madrid pinchándola, que es un espectáculo, y después se pone a dar toques. Tenemos el extracto del final del partido, que creo, me parece que sí que sale Lemens dando los toques. Vamos a ver. Este encuentro entre el Real Madrid y el Racing de Santander, 2-4 en el marcador para los cántabros, un triunfo que sin duda alguna va a dar solidez a la misión del Racing de permanecer en primera división. Dejamos al Real Madrid situado cuarto en la tabla con 56 puntos, con pocas opciones ya de conquistar el título de liga. El Racing, 42 puntos con los tres que acaba de... Pues ahí estaban ese control y esos toques. Sí, Quitos. Creo que Lemens juega ese partido porque esa temporada es en la que pasa aquello que pasó con Ceballos y Prados García, que lo viví yo en el campo, además estaba a 10 metros en el Preferencia Oeste, lo vi cuando Prados García fingió una agresión a Ceballos, le metieron 12 partidos y luego la federación, quien sea, el comité de competición, se lo rebajó, pero en vez de quitárselos porque estaba claro que no había ni tocado, se lo rebajó de 12 a 8. ¿No? Y Ceballos se comió 8 partidos de sanción porque ese año todavía era titular Ceballos. Entonces yo creo esto, que Miguel, lo conocías, ese partido, pues, o... Ni idea. Búscalo, claro, en era un árbitro, ¿eh? Búscalo en YouTube, está en YouTube. ¿Eh? Sí, mira, voy a ver si os lo puedo poner aquí un momentito. Pues no, es una esta historia. Era un árbitro que Bayo salió a protestar, no sé qué jugada habría sido, la verdad. Tú no sé si te acordarás, Quitos, pero salieron a protestar. La jugada en concreto no me acuerdo. En la zona, digamos, de donde calientan los suplentes, para que me entiendas. Eso es. Y se formó el típico corrillo. Y bueno, pues Ceballos, yo no sé ni si le llegó a lo mejor. Si os parece, lo vemos, que creo que lo podemos ver. Igual si lo veo, me suena de haberlo visto, pero... Vamos a ver si funciona. Ahí está el resumen del partido, claro. Sí, pero me parece que en este vídeo... También en la 2, bueno, sería Estudio Estadio esto. Este, si no me... Tiene que salir. Sí, tiene aquí, que salir seguro, porque no. Ahí es, sí, sí, sí. Aquí se arma el lío, sí, sí. Yo estaba ahí, justo en esa ahí estaba ahí y lo vi muy cerca. Ahí le expulsa, ¿no? Porque ya está protestando y ahora se enfada mucho, Ceballos, va que se enfada mucho, pero se acerca la cabeza la y el otro se tira. La hipotimia de Prados García. Ha hecho la de Neymar, ¿eh? Pues sí, le metieron 12 partidos y se los quitaron... De 12 le quitaron solo 4 y le dejaron 8 partidos. Fue en esa temporada. Pues has clavado porque fue en esa temporada. Y por cierto, iba como suplente, lo tenía por aquí, me parece, Dani Roiz, que yo la verdad es que es un jugador que no recordaba. Del B, era uno del B, que claro, como no estaba Ceballos, ni como el MS era titular, pues... Pues sí, has acertado, Quitos. Una vez más nos has demostrado tú. No, es que esa jugada no la olvidaré en mi vida, porque además ya te digo, la viví eso. Yo me ponía en Preferencia Oeste con... Entonces estaba en la Escuela de Fútbol de Santander y íbamos ahí. Y bueno, es que yo de verdad
aquello del árbitro me pareció lo más infame que he visto en un terreno de juego por parte de un árbitro. Y me ha caído cosas, ¿eh? Pero eso... Encima es que yo creo que a Pablo García no le... O sea, sancionaron a Zaballos y a Pablo García por simular no le pasó nada. Siguió arbitrando como si nada. Bueno, en fin. Bueno, es que la impunidad de los árbitros en general para perpetrar actuaciones terroríficas y que no pase nada es otro tema que también da para especial saltando al Prau, ¿eh? Sí, sí. Bueno, cuando lo perpetran en contra de los equipos más débiles, hay que decirlo. Porque yo recuerdo, bueno, unos años después, aquel mítico partido que el Racing gana al Madrid con dos goles de penalti de Garay, el trato que se le da a Turienzo sí. Al día siguiente de Verdugo Turienzo en la portada del Marca, cuando habían sido dos penaltis, sobre todo uno clamoroso en el que Cannavaro se cuelga de la espalda de Zijic. Es justo decir todavía. Que el primero en el campo a mí me pareció un escándalo y en la repetición veo que Scaloni se dejó caer. Vamos, es que yo creo que Diarrani le roza y una interpretación fantástica de Leo, que vaya rendimiento nos dio también. Eso no sé si estuvo un año o dos solo, sí, pero un año estuvo Scaloni. Pero qué personaje también, qué argentinazo, qué canchero, como dicen ellos. Sí. Bueno, pues si os parece, vamos terminando por hoy. ¿Algún recuerdo más de este partido que queráis o alguna última reflexión? Que hay que recuperar la fiesta del cocido. Yo estuve solo en una, estuve en Salamanca, esa sí la recuerdo, pero no, la que no me acordaba es la de Zaragoza. Y la de Madrid no estuve, pero debió ser aquello una fiesta impresionante. Pues ojalá algún día volvamos a primera. O sin volver a primera, que se puede recuperar también en otras categorías. Pero bueno, mucho mejor en primera y ganando en todo un Santiago Bernabéu. Sí, sí. Bueno, pues por hoy terminamos nuestro programa. Ya sabéis que siempre que el Racing no puede disputar partido, no puede disputar jornada, nosotros aprovechamos para activar la máquina del tiempo. Lo hicimos de forma especial la semana pasada, aprovechando la presencia aquí de Moratón, que la verdad es que yo creo que fue un total acierto, porque pasamos un rato muy bueno. A quien no haya visto el programa, le recomiendo buscarlo en nuestro Twitch. Y poquito más que decir por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Nada, hombre. Siempre, como... Sí, sí, como dije la semana pasada, siempre cuando hacemos esta sección es... Me gusta mucho porque si es verdad que yo a veces por mi cuenta pues me pongo a buscar todas estas cosas porque a mí me las cuenta mi padre y yo digo, joder, ¿cómo el Racing ganando al Madrid en el Bernabéu? ¿Cómo va a ser eso? Pero sí, sí, ahí está. Porque si no es por las cámaras no me lo creo. Es importante también que gente que no ha visto estas cosas pues lo recuerde y sepa que alguna vez se estuvo ahí para mantener vivo ese racinguismo. Gracias también a Quitos, como siempre que hay partido histórico que le gusta venirse. Y cuando hay debate, algún día no le apetece demasiado, pero bueno, tiramos un poco de él también. Lo de Ceballos, ¿cómo no lo voy a recordar? Era mi ídolo de infancia, Ceballos, por todo lo que representaba. Era como el racinguismo puro, el símbolo del Racing, que pudo haber seguido a otros equipos y no se fue. O sea que es un placer recordarlo siempre. Te vas a ir a dormir de mala leche recordando a Prados García aquel día. No, que el programa estaba muy tranquilo y muy bien. Y bueno, muchas gracias también a Esteban, que ha estado con nosotros también comentando un poco el partido del Laredo y que es nuestro colaborador que más se fustiga probablemente, el que se ve repetido en partidos de segunda B y de tercera. Y gracias como siempre. Sí, perdona, Esteban. Nada, no, hombre, hay que sacar notas para hablar con propiedad. Yo aquí tengo todo el partido del Laredo, ahí saldrán las notas por el... A lo mejor algún día, quién sabe dónde se puede llegar a filtrar esto. Quién sabe. Oye, sí, si ponemos un día a Jesús entrenador y a Esteban de ojeador, ¿el club estallaría o no estallaría? Se podría convivir. Yo creo que hay que hacer el Racing del futuro con Jesús entrenador y Esteban de ojeador. De scouting de los rivales, ¿no? Por lo menos, yo creo que mientras Esteban no se meta en asuntos de entrenador, que probablemente haya habido bastante tensión. La parte de que el Racing estuviera con racinguistas y demás, por lo menos en una parte estaría eso cubierta, sí, ahí. O sea, claro, luego a lo mejor no damos una patada a un bote, pero oye, racinguistas,
como los que más. A tope. Luego saldría alguien por Twitter con capturas de Jesús con la bufanda del Madrid de fondo, criticándole. Sí, sí. Ya tenemos madridistas en el Racing. Pero bueno, sí, sería un buen experimento, la verdad. Y Lipe de presidente, un saludo para él. En los parques. No, de presidente no, de relaciones institucionales. Para diplomacia con el resto de clubes y demás. El partido es el sábado y es el sábado, ya está. Bueno, recuerdo que seguimos en directo, ¿eh? No os vayáis a pensar que estamos ya fuera de misión y vayamos a patinar. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos los que habéis estado viéndonos. Esperamos que hayáis pasado un buen rato recordando ese Real Madrid 2 Racing 4, que como decía hoy en Twitter, parece que venía a colación de este tema de la Superliga, pero la verdad es que ha sido una total casualidad. Y bueno, recordando un poco fútbol de antaño y fútbol de verdad que siempre viene bien. Nos vemos la próxima semana, comentaremos ese partido que enfrentará al Club Deportivo Ebro y al Racing, y también hablaremos del partido del Laredo frente al Club Atlético Osasuna Promesas. Muchas gracias por vernos y gracias a vosotros por estar aquí una noche más. Nos vemos. Venga.